Bueno, posiblemente este sea uno de los vídeos menos vistos de mi canal de momento. Aún así, me gustaría mucho hacer este pequeño test para compartirles algunas cosas. Claro que a visión de mis gustos no es de sorprenderse. Creo que seré el único de este estilo. Yo tengo muchas favoritas, las cuales algunas casi siempre las recorto para llegar al drop, sin embargo hay algunas que escucho de principio a fin, las cuales son Animation, de Place, y Tomisteme. Canciones que llegan a lo más profundo de mi ser y que disfruto escuchar de principio a fin. La del taxi y también sobreexplotaron tanto la de Animals y Bang Run que si llegué a disfrutarlas un poco antes, pero que hoy en día ya me cansaron demasiado. Así, y toda la música de banda norteña. Me recuerda a esa persona especial que quise. Madeon, la de OK. Siempre me pone de buen humor cada vez que escucho esa melodía glitch. Pues, cada vez que escucho ciertas canciones de Pendulum siempre me recuerda al Rule 34 de Ponies, ¿por qué será? Ya saben que soy Brondi, así que no es sorpresa que me sepa esta. Abstract, Jesús. Vamos a bailar. Ninguna y a la vez todas, bueno, de hecho todo depende de qué tantas ganas tengo de escuchar una. A veces pongo música antes de dormir y dejo el aleatorio de las canciones a ver qué, y pues si me da sueño me da, si no pues no. Skrillex y Justin Bieber. Precisamente no lo oculto, pero tampoco es algo que ande demostrándolo siempre. Cuando recién me gustaba más el dubstep, debo admitir que me gustaban bastantes estas canciones, pero ver video tras video en YouTube que utilizaban esta canción una y otra vez me hicieron agarrarle un desprecio como ninguno. Y sí, también hablo de la canción más conocida de Raziel. ¿Discos? ¿A poco esas cosas se siguen usando? Primero tengo que preguntar algo. ¿La mayonesa es un instrumento? Pues me gusta beatboxear cualquiera que se me venga a la mente. Vamos, no seas tímido. Lo dije en mi top de Bass House y lo diré de nuevo. La del intro de Blayblade, Digimon Pokémon, que él además, que creo que esta pregunta será la misma respuesta de muchos, al elegir sus intros de caricaturas o animes de su infancia. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Dejenme primero le pregunto a la cara cola mágica.
Caracola mágica, ¿me casaré algún día? Probablemente. Creo que no hay canción que elija para que suene en mi funeral. Todo un brutal step. Reto a cualquier persona que haga su propia versión de sus 20 canciones, claro, a cualquiera que sepa hacer vídeos. Me gustaría saber los que piensan ustedes, así que déjenme saber lo que piensan con respecto a mis gustos, o de lo que sea para saber los que les agrada y lo que no también. Así que los dejaré con música tranquila esta vez. Oh, 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 oh